¿Qué tal, Jorge? Puchis, vos siempre compras y luciendo bien. Gracias, Paco. Como dice el dicho, el que guarda siempre tiene. ¿Y dónde ahorras, pues? En las cuentas de ahorro de Banrural, que me dan la mejor tasa de mercado y sin cobros escondidos. Gracias por el consejo, Jorge. Las cuentas de ahorro de Banrural te brindan muchos beneficios. Abre la tuya hoy mismo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco, Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos, y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chuco de Shela. Atienden eventos especiales. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. ¿Lista para disfrutar del sol? Prepárate para estos días en los que el sol estará más presente que nunca, ya sea en la ciudad, en la playa o donde quiera que vayas. Mary Kay tiene los productos que necesitas para proteger tu piel y disfrutar de estos días al máximo. Un básico para esta temporada. Cuida tu piel al exponerte a los rayos del sol. ¿Cómo? Utilizando el protector solar FPS 30 Mary Kay, que gracias a su fórmula ligera y libre de aceite, hace que tu piel se sienta suave y humectada. Yo solo quiero comprar mi boleta para ganar mi primer millón. Con Banrural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Compro una boleta en cualquier agencia, la lleno seguro, es una gran ciencia y espero el sorteo. ¡Seguro yo voy a ganar! Juega en el Mundial del Millón Banrural. Si aciertas con los equipos y el marcador, podrás ganarte desde 25,000 hasta 1,000,000 de quetzales. Con Banrural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
Bien, y es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo. Hoy día lunes 7 de abril del año 2014. Nuevamente con ustedes, un gusto pues realmente compartir una edición más a través de Lente Deportivo. Hoy tenemos todo el resumen de lo acontecido el fin de semana en el deporte internacional. En México, pues las Chivas le ganan al equipo de el Pachuca en el debut de el técnico del conjunto de las Chivas, y bueno, se pone interesante ahí al cierre de lo que es la fase de clasificación. Hoy se cerró la jornada en Italia, la Juve le ganó 2-0 al conjunto de Livorno, el Milan gana 2-1 en condición de visita, y vamos a repasar lo que ocurrió también en la Liga Española, donde pues se mantiene el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid, que tendrán actividad precisamente este martes y miércoles en los partidos de vuelta de la Champions League, de fases de definitorias, cuartos de final. Y bueno, revisaremos la primera división, la Liga Mayor, y lo que aconteció pues de toda esta jornada interesante. Xela pues logra un empate importante, Suchitepéquez derrotó a Marquense, y bueno, Iztapa con un punto pues le quita puntos al equipo de Halcones, le hace daño, y esto pues vamos a estarlo revisando en el segmento del fútbol guatemalteco. Así que un gusto saludarlos a ustedes y a don Alfredo, buenas noches y bienvenido también. ¿Qué tal, José? Buenas noches, gracias, un placer enorme estar con todos ustedes para compartir toda esta actividad que se generó el fin de semana, donde pues a nivel internacional no cabe duda que la Liga Española está pues tremendamente disputada, tres equipos que están ahí con el cierto margen de puntos del primero al tercero, así que será muy importante el desarrollo entonces de las siguientes jornadas en lo que respecta al fútbol español. Y arranquemos con la actividad de Italia en la jornada 32, vamos a revisar tres partidos. Roma, que ganó en condición de visitante, visitando al Cagliari. Aquí tenemos las acciones del partido. Matías Destro con un hat-trick en el mismo, le da la victoria 3-1 sobre el Cagliari, y el Cagliari pues logró descontar a través de Mauricio Pinilla. Gana el conjunto de Roma y se ubica dentro de las primeras posiciones del calcio italiano, segundo con 76 puntos, pues ahí luchando por alcanzar a la Juve, que jugó este día lunes. En otro de los partidos, Génova, que enfrentaba al equipo del Milan, Adel hacía esa anotación importante para el Milan, luego venía Krizuk para hacer pues ese 2-0 muy importante para el equipo del Milan. También apareció Honda para poner su cota goleadora y descontó pues el Génova para que al final quedara un marcador favorable al Milan de 2-1. Y este partido también de la Juve, que fue ese día lunes, 2-0 sobre el Livorno, Fernando Llorente con doblete le da la victoria al conjunto de la Juve y lo pone ahí en la primera posición, como lo ha tenido durante muchas jornadas, con 81 puntos, seguido del equipo de Roma, que tiene 76 a 5 puntos, y a falta de pues jornadas por desarrollarse, un total de 6 jornadas aún por desarrollarse, tanto en Italia como en España. Y acá pues tenemos lo que fue pues la victoria del conjunto de la Juve, que busca otro scudetto más en Italia. Chievo perdió 1-0 ante el Verona, Inter empató a 2 con Bolonia, Lazio le ganó 2-0 a la Sampdoria, Atalanta perdió 2-0 contra el Sassuolo, y pues Catania también perdió ante el equipo de Torino 2-1. Fiorentina 2, Udinese 1, Parma 1, Napoli 0, la Juve, como vimos, ganó 2-0, y el Milan este lunes derrotó a Génova 2-1. La clasificación, Juventus con un total de 81 puntos es el líder en el calcio italiano, no, tiene 84 puntos, ya con los 3 puntos de este día lunes, está ahí en la primera posición, Roma con 76, Napoli con 64, Fiorentina con 55, Inter y Parma con 50, Lazio con 48. Vamos a España, por la mínima diferencia el Atlético de Madrid ganó. De la mano de García, 1-0 fue suficiente para Atlético de Madrid, había falta pero no se marca, y entonces eso significa 3 puntos muy valiosos para el Atlético de Madrid, que continúa como líder del fútbol español. Barça le ganó 3-1 al Betis, Lionel Messi desde el punto penal, autogol de Jordi Figueras para el conjunto del Barcelona, aquí se daba el descuento Rubén Castro, y al final en contrarremate fallaba el penal ahí Leo Messi, pero convierte y le da el 3-1 final al equipo del Barcelona, que está ahí luchando en la segunda posición. Y el Madrid, que enfrentó a la Real Sociedad, y Aramendi hacía la primera anotación, Bale también pues se puso su cota goleadora, era el 2-0, vendría también la aparición de Pepe en esta jugada muy importante para ese 3-0, y bueno, el 4 fue obra de Mata para que el Real Madrid también diga presente en la lucha por el primer lugar de la Liga Española. Y tiene actividad este martes el Real Madrid. Problemas para Cristiano Ronaldo, a ver, es duda para el partido frente al Borussia Dortmund este martes.
Así quedaron los resultados: Almería 1, Osasuna 2, Atlético de Madrid ganó 1-0, Barcelona 3, Betis 1, Real Madrid 4, Real Sociedad 0, Rayo 3, Celta 0. Los resultados y la complementación, don Alfredo Ruedas, a continuación. Málaga 4, Granada 1, Elche 1, Getafe 0, Sevilla 4, Español 1, Valladolid 0, empate a 0 con Valencia, y Levante perdió ante Bilbao, el Athletic de Bilbao, 2-1. El Athletic de Bilbao, que está luchando por clasificar hacia las ligas europeas. Así fue como se dio entonces, y así está la clasificación: Atlético de Madrid con 79, Barcelona con 78, Real Madrid con 76, Athletic de Bilbao que llega a 59, Sevilla con 53, Real Sociedad con 50, Villarreal con 49, Valencia con 41. Y en México, interesante la jornada 14, Morelia y Veracruz se enfrentaron. Veracruz abría la cuenta a través de Cristian Borja y empata Ignacio González para Morelia. Tijuana, que enfrentó a Toluca, Benedetto abrió el marcador en favor de Tijuana, Gómez y Pellerano hicieron las otras anotaciones, y Toluca pues descontó para el 3-1 final. Aquí tenemos la anotación. Y en lo que corresponde al clásico joven entre el América y el Cruz Azul, gana el equipo de Cruz Azul. Mauro Fornica y Julio Domínguez abrían la cuenta para el equipo de Cruz Azul. Raúl Jiménez iba a tener esta, pero no iba a contar. Y al final, pues en esta sí, pues iba a ser el descuento. Pierde el equipo del América y Cruz Azul más líder que nunca tras esta victoria. Pachuca, que enfrentó a Chivas, bueno, era el 1-0, luego vendría Hernández para el equipo de Chivas y ya poner pues ese empate. También Omar Fierro, que apareció para el 2-1, y Cortés para el 3-1 definitivo en favor del equipo de Chivas. Debut para el técnico del conjunto de Chivas, y termina ganando prácticamente en esta jornada. Monterrey y Santos empataron a 2 a través de Monterrey, Lucas Silva y Cándido Ramírez. Sergio Ceballos de Oribe Peralta le da el empate a Santos. León empató a 1 con el equipo de Querétaro. Sabá abría el marcador y Samerso hacía el empate para Querétaro. 0-0, Atlas y Puebla no se hacen daño, gana un punto cada equipo. Pumas, que enfrentó a Chiapas, 2-1 ganó Pumas. Dante López con las dos anotaciones y Chiapas descontó a través de Hurtado en este partido del fin de semana en el fútbol mexicano. Aquí tenemos la anotación y la victoria importante de Pumas, que va por clasificar y por salvar también la categoría. Ya el equipo que definitivamente tiene problemas es el Atlante, porque perdió 2-0 y casi le dice adiós ya pues a lo que es la Liga MX. Se va a la división de ascenso. Alan Pulido con 2-0, al final es el que logra darle la victoria al conjunto de Tigres, y así está entonces la clasificación: Cruz Azul con 32 el líder, Toluca con 28, Pumas con 21, Santos con 21, América con 20, Pachuca con 20, Tijuana con 20, Guadalajara con 20, Atlas y Atlante con 18 unidades. Y técnico que debutó, Ricardo Antonio Lavolpe, 4 partidos va a dirigir al equipo de las Chivas en este cierre. Gana su primera participación ahí frente al equipo de Pachuca, y vamos a esperar 3 jornadas más que faltan en México. Hay mucha expectativa por lo que pudiera pasar con el debut de Lavolpe, y bueno, lo hace de esa manera, con triunfo para el equipo de Chivas. Y recordar que se vienen los partidos también de vuelta en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Pues Toluca recibirá al equipo de la Liga Deportiva Alajuelense, y el equipo de Tijuana enfrenta a Cruz Azul, lo visita para definir a los finalistas del área de CONCACAF. Toluca lleva ventaja de 1-0 sobre la Liga Alajuelense. Misma ventaja que tiene el equipo de Tijuana sobre el equipo de Cruz Azul. Y los partidos de la Champions, que son por demás interesantes, don Alfredo. A ver qué pasa si el Borussia logra remontar ese marcador de 3-0 que tiene en contra para jugar contra el Real Madrid, y la ausencia que puede ser de Cristiano Ronaldo. Paris Saint-Germain, que también tiene la ventaja, 3-1 sobre el Chelsea. El Chelsea jugará de local. El equipo del Atlético de Madrid juega de local, empató 1 con el Barcelona, y está por demás interesante, don Alfredo. Y el caso también del Bayern Múnich, que enfrenta al Manchester United. Y el Chelsea, mucho cuidado con ese equipo. El fin de semana ganó y ahora es el líder de la Liga Premier inglesa. Bien, vamos a un mensaje con quienes hacen posible nuestra transmisión, nuestros patrocinadores, y al volver hablaremos de la primera división, los equipos que peligran en el descenso y también lo que es el torneo Clausura 2014.
¿Lista para disfrutar del sol? Prepárate para estos días en los que el sol estará más presente que nunca, ya sea en la ciudad, en la playa o donde quiera que vayas. Mary Kay tiene los productos que necesitas para proteger tu piel y disfrutar de estos días al máximo. Un básico para esta temporada. Cuida tu piel al exponerte a los rayos del sol. ¿Cómo? Utilizando el protector solar FPS 30 Mary Kay, que gracias a su fórmula ligera y libre de aceite, hace que tu piel se sienta suave y humectada. Yo solo quiero comprar mi boleta para ganar mi primer millón. Con Ban Rural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Compro una boleta en cualquier agencia, la lleno seguro, es una gran ciencia y espero el sorteo. ¡Seguro yo voy a ganar! Juega en el Mundial del Millón Ban Rural. Si aciertas con los equipos y el marcador de la final, podrás ganarte desde 25,000 hasta 1,000,000 de quetzales. Con Ban Rural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Ven a disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y todas las cervezas con camarón en el centro de Shela, a pocos pasos de la SAT. Hasta que salga. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Vive la fiesta del Mundial con todo el color y sabor de Brasil. La samba en ritmo de coxinha, quibe, risoles, pastel brasileiro y enroladinho. Espacio brasileiro. Refrescate con nutritivos y variados licuados con toque brasileño. Fresa, papaya, banano, manzana, granola. Todos con aguacate, combos de pollo y hamburguesas brasileñas. O un delicioso café cappuccino. Espacio brasileiro. Você não precisa a resistir. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. También le gustan los chucos. El 14
14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Xuco de Xela. Atienden eventos especiales. No dejes que tu tarjeta de crédito maneje tus finanzas. Controla tú tus gastos y sácale todo el provecho que una tarjeta de crédito bien administrada te puede dar. Sigue mi consejo y busca a un buen amigo que te ofrece tarjetas de crédito sin cobros escondidos ni sorpresas inesperadas. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Bien, y continuamos con más. Gracias a ustedes por su sintonía. Hablemos de la primera división. Aquí estábamos revisando con don Alfredo la tabla acumulada y uno de los involucrados es Achuapa con 31 puntos en el grupo B. Bueno, en la tabla general que se tome, pues ya tiene la dificultad. Izacapa que tiene 24, al igual que Mixco que tiene 31. Del lado del grupo B, Aurora, grupo A, Aurora con 32, tiene complicaciones. Pero esas son las imágenes del partido. En este grupo B, donde Achuapa derrotó 3-0 a Cobán Imperial, César Cobar, Anthony Torres y Juan Pérez fueron los que anotaron para la victoria contundente de Achuapa, que se quiere salvar, don Alfredo, pero tiene el problema de los jugadores que tienen que participar sí o sí. La mayoría de equipos de primera división tienen ese inconveniente en que no han utilizado a jugadores menores de 23 y sub-20, como lo dice el reglamento, y si no lo hacen, les van a ir quitando esos 3 puntos que serían muy importantes para las aspiraciones que manejan estos equipos. Quedan 4 jornadas por realizarse, un total de 12 puntos, y Achuapa, no solo el tema de los 31 puntos que tiene por ahora, es penúltimo en la tabla general en el acumulado. Habrá que revisar la diferencia de goles que pueda tener, porque eso le puede marcar también el irse por esta estadística de los goles en contra que pueda tener el equipo de Achuapa en la primera división. Y así quedaron los resultados. Lamentable, Guastatoya y Jalapa no jugaron, amenazas directas a la cuarteta arbitral de ese partido y no se presentaron. Sacachispas 1, Deportivo Carchá 1, Mixco y Antigua empataron a 0, Sayaxché le ganó 1-0 a Zacapa, que tiene problemas en el acumulado, y Achuapa le gana 3-0 a Cobán Imperial. Así queda la clasificación luego de las 14 jornadas desarrolladas. A pesar de no haber jugado, Guastatoya sigue siendo el líder con 22, Sayaxché que tiene 21 con 20, Antigua y Sacachispas 19 para el equipo de Carchá, igual que Achuapa con 18, Cobán 17 para Jalapa, y bueno, las últimas posiciones que se vienen dando en lo que es la actividad de la primera división. San Pedro, a pesar de que le descontaron puntos también por tema de deudas con jugadores anteriores, pues viene superando esa situación y enfrentó al equipo de Aurora, que sí está involucrado definitivamente en el tema del descenso hacia segunda división. Sí, aquí vemos la única anotación del partido. Eduardo Gómez, gracias a nuestro compañero Fernando Díaz, que estuvo presente en la cobertura para este partido este domingo, en el cierre de la jornada por la tarde en el Estadio Municipal de San Pedro. Y esta anotación interesante ahí al ángulo, nada que hacer para el guardameta Ricardo Trigueño. Foster de Eduardo Gómez fue la que al final le da la victoria al equipo de San Pedro, los Gallos de San Pedro sobre el equipo de Aurora, que ahora pues están en la segunda posición de la tabla en el grupo A. Y a pesar de que Aurora se reforzó, José Trigueño Foster, con mucho recorrido en Liga Nacional, pero las cosas no le han salido. Néstor Soria está jugando con el equipo de Aurora aún. Situaciones también que pasan en la primera división. El Puerto de San José le ganó 2-1 a Varías, Chanta 2, Petapa 2, La Gomera 3, La Nueva 1, Ayutla le gana 2-1 a Huehueteco y San Pedro, por la mínima diferencia, como vimos, 1-0 sobre Aurora. Y bueno, los resultados de este fin de semana nos indican que La Gomera es el líder con 26, San Pedro tiene 24, Petapa con 23, Huehueteco con 20, con 19 Ayutla, Chantla tiene 18, con 17 el Puerto de San José y La Nueva, con 16 Aurora y Varillas, que tiene solamente 15 puntos en lo que es la actividad de esta primera división. 4 jornadas por desarrollarse y a ver qué ocurre con los equipos involucrados. Recordamos, el equipo, bueno, en el grupo A,
Barías tiene 38 en el acumulado, al igual que La Nueva, 32 tiene el conjunto de Aurora. Jalapa tiene 35, el equipo de Misco y Achopa tienen 31. Y definitivamente Zacapa, con 24 puntos, es el más cercano por descender ya a la segunda división de fútbol guatemalteco. Me parece que es el candidato número uno, tiene 24 y estamos hablando que el penúltimo tiene 31, 6, 7 puntos de diferencia, un partido más y creo que ya no llega y se estaría yendo el Deportivo Sí, Zacapa. Porque quedan únicamente 12 puntos en disputa realmente para... Y es que a Zacapa le descontaron entre 10 y 12 puntos también por deudas. Sí, es el problema y ahora se habla, recién platicábamos con colegas de la capital el día sábado, de que pues quieren implementar 14 equipos ya en la Liga Mayor, o sea, estamos... de mal en peor con esta situación, en lugar de recortar, porque el caso de Iztapa y de algunos otros equipos en Liga Mayor en estos momentos pues tienen problemas económicos. Ya Iztapa pues este día lunes dio jugadores de baja, pero revisemos la Liga Mayor y lo que se dio en esta jornada número 17, don Alfredo, con el partido entre Marquense y Suchi. Y otro de los temas, José, si quieren tener 14 es las instalaciones deportivas. ¿Por qué no puedo jugar Iztapa en su estadio? Sí, la infraestructura ante todo tiene que estar buena. Y es lo que ocurrió acá en Quetzaltenango el pasado fin de semana, don Alfredo. Tuvimos la oportunidad de estar en la transmisión de este partido y le digo, sin una cancha en esas condiciones, no se puede ver el espectáculo que se pudo ver el día sábado y eso lo tienen que tomar muy en cuenta. Yo realizaba el comentario en la transmisión y lo mencionaba, que qué bien por los equipos, mucha juventud del lado de Marquense y de Suchi, pero también si el césped no se presta, no podíamos ver lo que ocurrió en el Mario Camposeco. Dos estilos totalmente diferentes. El del profe Claverí es de administrar bien la pelota, circulación, que es muy importante, mientras que enfrente Paco Melgar no es tanto de esa idea, pero no significa que no hagan un trabajo excelente. A mí me alegra por ser técnicos nacionales y que están pues enfrentando esta situación con muchos jugadores de la categoría especial. Creo que ya lo mencioné en un programa anterior en relación al Deportivo Suchitepéquez, un total de 9 jugadores de la categoría especial están con el equipo mayor y todos han tenido su participación, y enfrente tenían a otro equipo que también hizo debutar a muchos jugadores en torneos anteriores, y ahí está la muestra de que se puede trabajar y que debe de realizarse de esta manera. Este fue un partido excelente donde hubo muchas cosas positivas. Al final terminó ganando Suchi, pero la diferencia me parece que fue contundente, y enfrente tuvo a un Deportivo Marquense que apretó en el segundo tiempo, pero que no tuvo contundencia, y ahí se marcó esa diferencia. Y que basó el ataque y su poderío ofensivo para poder anotar en un solo jugador, el caso de Johnny Brown, porque la verdad Jorge Ortiz estuvo bastante perdido en el partido, y el que quiso hacer algo y trató de hacerlo y lo logró con doblete fue el caso de Johnny Brown, pero al final una sola golondrina no hace verano, y pero ahora con tanto calor, don Alfredo, es mucho más difícil. No, pero sale por este tema de los 14 equipos, ahí está la muestra de que se puede trabajar con mucho jugador nacional, y bueno, eso nos deja bastante satisfechos. Son los únicos dos técnicos que hay dentro de Liga Nacional dirigiendo que son guatemaltecos, y eso es bastante agradable. Goles de muy buena manufactura en este partido, este de Johnny Brown, que en espacio corto es letal, lo demostró en esta jugada y en partidos anteriores, y una noche inspirada por parte de Kevin Santamaría también para hacer goles en favor del equipo del Deportivo Suchitepéquez. Vean esta jugada, pero también hay que tomar en cuenta que la saga de Marquense en esta jugada para este gol estaba mal parada y ahí los dejaron en el camino. 721 aficionados, Johnny Brown con doblete, Kevin Santamarina con 3 goles y Herbert Morales fueron los que le dieron la victoria al equipo de Suchi, que tras la combinación de los resultados logran estar en la primera posición, un torneo irregular. Y bueno, hablábamos del debut de jugadores jóvenes y seguirán debutando jugadores jóvenes en el equipo de Suchi, porque en este partido fue amonestado el guardameta Shane Orio, acumuló su cuarta, no tendrá actividad y va a debutar Miguel Bram, un jugador que es de Tiquizate, salido de las canteras del equipo de Suchitepec, que es el próximo miércoles frente al equipo de Halcones. Ahí está la muestra de la confianza y de la fe que se tiene Walter Claverí, pero aparte de eso, las condiciones de cada uno de los jugadores, que también es fundamental para aportarle al equipo. Sí, porque se le puede dar la oportunidad. Pero si sus condiciones no son las mejores, no va para dónde el jugador. Y bien por el caso de los hermanos Barros, don Alfredo, que lo han hecho bien con el equipo de Suchitepéquez. Están aprovechando muy bien esa oportunidad que están teniendo con el cuadro venado.
Ahora, en el partido donde el equipo de Mitlán que enfrentó a Heredia, pues Mitlán está luchando también por no irse al descenso. Enfrentó a este equipo de Heredia que llevaba alguna expectativa de poder ganar y sumar puntos y estar, si no en la primera, en la segunda posición, pero se encontró ante este equipo de Mitlán que hizo bien las cosas y que al final logra esa anotación a través de Gerson Lima, que fue suficiente para sumar esos 3 puntos y quitarse un poco el tema del descenso para el equipo de Mitlán. Pero realmente Mitlán tiene un calendario complicadísimo, don Alfredo, porque Mitlán la próxima jornada visita a Universidad, luego tendrá que jugar de local frente a Iztapa, visitará al equipo de Suchitepéquez y cierra también su participación. Bueno, luego lo hará de local frente a Municipal y cierra visitando a Marquense. O sea que el tema del descenso están involucrados Mictlán, Malacateco y Coatepec. Sí, sí, bastante, bastante difícil. Otro de los equipos, bueno, ya el equipo de Iztapa estaba descendido desde hace muchas jornadas en lo que es Liga Nacional, pero ¿cómo cambia todo esto, José? Porque ya no tiene nada que perder, están llegando, van a jugar los partidos como que fuera algo normal, como que no tuvieran necesidad de ganar puntos, que de hecho ahora ya no les sirve de nada, únicamente para las estadísticas y la historia de decir que ganaron los últimos 3 o 4 partidos que le queden al equipo de el Puerto de Iztapa. Se paró bien ante el equipo de Halcones y le complicó y le va y rescata un punto que le servían. Eso, por lo menos ese punto le hubiera dado un poco más de tranquilidad al equipo de Halcones. Sí, definitivamente, pero ¿cómo es el fútbol, don Alfredo? Porque el tema del acumulado, Coatepeque, si no hubiese perdido ese partido de local frente a Iztapa, otra cosa sería para el equipo de Coatepeque, pero esos 3 puntos van a ser vitales, fíjese, para ya la sumatoria final para este conjunto de Coatepeque. Hablando de un equipo de Iztapa que pues al final trató de hacer la lucha, pero no se le dan las situaciones dentro del torneo, los problemas de la administración de equipos, que realmente a veces eso es lo que complica más para los equipos. Y bueno, ahí está lo que ocurre y es lo que platicamos. ¿Cómo 14 equipos van a estar ahora integrando la Liga Mayor si realmente pues condiciones no solo económicas, sino infraestructura y en cuanto al desarrollo futbolístico de cada uno de estos equipos, pues no va para donde el fútbol guatemalteco de esa forma? Definitivamente no, no se puede. Me parece que lo tienen que dejar en 12 porque ya pues ha quedado muy evidente de que no hay la infraestructura, el poder económico para pues tener muy buenos jugadores. Y ahora el Deportivo Coatepeque que enfrentó ante un equipo de Municipal, 30, 35 minutos del primer tiempo muy bien jugados por el equipo del Deportivo Coatepeque, pero a partir de esos 35 minutos del primer tiempo, la historia cambió y Municipal se lleva una muy buena victoria del Estadio Israel Vargas. Sí, pesa mucho la experiencia en esta clase de partidos, don Alfredo, y la condición física, porque realmente Coatepeque no terminó bien físicamente. Algunos jugadores pues con ya resentimientos musculares y pues se vio mal al final el equipo de Coatepeque, que pierde la posibilidad de puntos, pierde ante este equipo de Municipal en esta jornada, que al final pues lo hace bien el equipo de Municipal, y estos 3 puntos le dan un respiro esta semana, en estos días, únicamente entre el martes y lunes, porque el miércoles reciben al equipo de Marquense y será el inicio de la próxima jornada. Y Municipal, que es un equipo que está diseñado para esperar, aguantar, tratar de contragolpear, y de esa manera logró esas anotaciones ayer en ese partido ante el equipo del Deportivo Coatepeque. Contó con esta otra oportunidad clarísima el Deportivo Coatepeque, pero pues el defensa todavía impidió que el delantero pudiera llegar con tanta libertad, y ahí se escribió la historia en favor del cuadro rojo. En 17 jornadas que se han desarrollado, la primera victoria del equipo de Municipal en condición de visitante. Tenía 8 visitas, de ellas 3 derrotas y 5 empates en el torneo, y hasta ahora en esta jornada 17 pues se le da la posibilidad de ganar puntos en condición de visitante. Es que está diseñado para esperar, aguantar, contragolpear y bueno, buscar sumar puntos. Contra Xelajú lo hizo de esa manera, le quitó la pelota a Xelajú y Municipal no tuvo mayor opción. Suchitepéquez le jugó de la misma forma, le quitó la pelota y también sufrió el equipo de Municipal. En este partido lo dejaron crecer. Esta es una jugada donde se dan varios errores. Dejan que salga totalmente en libertad Hamilton López sobre la derecha. Luego los defensas que no hacen bien sus coberturas pasan de largo y ahí se da esa anotación en favor del equipo de Municipal. Carlos El Pescado Ruiz para el empate a 1. Y el no entender
e ignorar, don Alfredo, el daño que le hacen al equipo con este tipo de actitud de los aficionados. No solo dentro del estadio, sino fuera del estadio, porque al término del partido, destrozos al bus de Municipal y son reincidentes en el torneo. Ya se había suspendido la cancha del Israel Barrios y me parece que todo apunta para que los próximos dos partidos del equipo de Coatepeque pues no sean en el Israel Barrios, o si de ser ahí, serán a puerta cerrada. Pero realmente es complicado este tema de la violencia, pues no cesa, don Alfredo. Los aficionados no ven el fútbol de otra forma, sino que lo que les interesa es únicamente que su equipo gane. ¿Y cómo arreglan esto? Con la violencia únicamente. Y justificando con los árbitros muchas veces lo que los equipos dejan de hacer dentro del terreno de juego, justificando con el rival, porque va y gana, pues no es el culpable, el rival, el que estuvo enfrente, que era el local, es el que dejó de hacer muchas cosas. Este es otro de los errores que se cometieron para que se diera el segundo gol a través de Marco Tulio Ciani. Y esta es una jugada que arranca Isela como 10 metros antes de su propio campo y no lo pudieron alcanzar. Y hablamos que Isela no es un jugador veloz. Sí, y no es joven también. Pero físicamente terminó bien el equipo de Municipal. ¿Y qué partido el próximo miércoles para Coatepeque, don Alfredo? Hay cosas que se van a jugar. El último partido del torneo anterior pues fue acá en Quetzaltenango en la fase de clasificación. Isela no pudo clasificar por una anotación. Y ahora pues está esa revancha de parte del equipo de Isela. Lucas Cos, ¿verdad? El que hizo ese Luis gol. Luis Cos. Lucas era el que juega con Santa Lucía. Sí, y ahora está pues ahí la rivalidad, la revancha que se pueda dar. Y puede ser una inyección letal, una victoria de Isela, no se diga con una ventaja importante de goles para poder ganar puntos, porque Isela tendrá que ganar sí o sí en condición de local. Y Coatepeque pues vendrá a jugar con muchas situaciones. Vamos a ver si se recuperan los jugadores que tuvieron problemas musculares al final del partido y a ver qué es lo que ocurre. Y acá en el Estadio Santa Lucía, ante 786 aficionados, el equipo de Malacateco recibió a Universidad de San Carlos. Jugadas polémicas, por ejemplo esta que se daba en la portería defendida por el guardameta del equipo de la Universidad, Carvajal. Una mano clara dentro del área, don Alfredo. Va en dirección a la portería, pero la deja seguir el árbitro central. Son de las cosas que pasan normalmente dentro del fútbol, pero acá también quiero hacer énfasis. Cuando el equipo hace bien su trabajo, ha hecho 2-3 anotaciones y pasa esto, esa mano pasa desapercibida, ¿sí? No se protesta para nada, pero cuando sucede que se empata, como en este caso el equipo del Deportivo Malacateco, que no pudo, este fue un golazo excelente por parte del Tico Roberto Porras, ya lleva como 3 de esa manera haciendo goles. Las anotaciones que lleva son de tiro de media distancia y al ángulo. Y a Isela le hizo uno, solo que fue en la portería contraria. A Isela, a Mictlán. Ahora le hace al equipo de la universidad. Y a Halcones. Y al equipo de Halcones también pudo anotarle. Y acá vendría el empate en el partido. Milton Omar Tyson Núñez. Y bueno, ahí está el equipo de la universidad haciendo daño. Porque si Malacateco ganaba, estaría más tranquilo. No solo por clasificar, sino por el acumulado. Ahora Malacateco se queda con 47. Mictlán sumó 47. Y Coatepeque tienen 44. Son los equipos que tienen pues esa sombra, porque me parece que Halcones ya prácticamente estaría salvado, don Alfredo, porque con 53 puntos le alcanza. Lo único es la diferencia de goles para Halcones, porque tiene menos 19, pero con 53 puntos me parece que se salvan los equipos pues, del descenso. Y Malacateco, que tiene menos 21, ahí va a estar ese tema. Si a la hora de empatar en puntos se llega a dilucidar con la diferencia de goles, me parece que Halcones tendrá que ganar por lo menos un partido más para estar ya con bastante tranquilidad. Igual Xelajú, si gana este partido, que me parece ese es el objetivo que persigue el grupo de jugadores, tendrá que buscar sumar y ya quitarse ese tema del descenso y trabajar mucho más tranquilo para lo que se pueda venir más adelante. Este partido fue muy importante. Estas son de las primeras llegadas que se dieron en el primer tiempo por parte del equipo de Comunicaciones. Minuto 2 y se da esta anotación de Jairo Arriola. Me parece pues se desconcentró un poco el equipo en esos primeros minutos. Luego logró equilibrar y entonces ya el panorama fue distinto para manejar el partido ante Comunicaciones. Pues rescatando un punto muy valioso por parte del cuadro de Xelajú. Sí, al final la tenencia de la pelota, el equipo de Xelajú logró asentarse en el terreno de las acciones. Tuvo más llegada en el primer tiempo el equipo de Comunicaciones, no se diga en el segundo, algunas acciones interesantes. Y Mendoza, que nuevamente en la portería del equipo de Xelajú vuelve a ser figura importante para evitar la anotación. Esta posibilidad que se daba
a través de Israel Silva, pero pues él ha ido mejorando, don Alfredo, a excepción de los últimos, bueno, los últimos partidos que se dieron de los cuatro, de los cinco que ha jugado, el de Malacateco pues realmente pues se queda atrás, porque de ahí pues han venido jugando, han anotado, acá pues le volvían a anotar al equipo de Xela en condición de visitante, pero al final pues solo fue una anotación, Xela buscó y Kevin Arriola, que fue en el primer tiempo el jugador que desequilibró desde la banda de la izquierda, no tendrá actividad en la próxima jornada. Kevin Arriola acumula su cuarta, al igual que César Morales, no tienen actividad, son las dos bajas para la próxima jornada. Va a ser muy importante lo que siga haciendo el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, pero me parece están ya con la idea bien, pero bien clara de la forma en que quiere el técnico Trujillo que jueguen, que es tenencia de pelota, la circulación, que es muy importante, jugar a uno o dos toques para no darle oportunidad al rival de que pueda replegarse en determinado momento. Xela está pasando por un buen momento, tanto anímicamente como futbolísticamente, la mayoría de sus jugadores están en un buen ritmo. Néstor, pues las lesiones me parece que era un factor que le estaba afectando anteriormente con el equipo de Xela, ahora no ha sido así y está pues constantemente dentro de la alineación. Y lo que usted mencionaba de José Mendoza, la anterior que apenas le llega, esta con muy buenos reflejos ahí con el pie derecho para quitarle esta posibilidad a Suárez del equipo de Comunicaciones y así pues evitar que se diera otra anotación en su portería. Y acá que marcó el árbitro, don Alfredo, alguna falta, porque fue polémica esa jugada al final. Me parece porque abre los brazos el caso de Nacho Campoyo, pero no hay un contacto directo como para poder invalidar la anotación. Pero al final pues son las situaciones que vuelven a involucrar al arbitraje acá en nuestro país, porque hay errores también de parte de los mismos árbitros. Se han estado equivocando constantemente los árbitros, pero ahí está la muestra. El equipo siguió haciendo pues la labor que tenía planificado a través del técnico y bueno, logra esta anotación. Tenía muy poco de haber ingresado Edgar Chinchilla al terreno de juego, le queda esta pelota y saca ese potente remate para dejar sin posibilidades al portero Juan Paredes del equipo de Comunicaciones y poner el empate. Este gol nace desde el despeje de José Mendoza y eso me recuerda el gol de Alan Alemán contra el equipo de las Chivas allá en México, ¿se acuerda? Sí, un despeje de Patterson. Sí, son jugadas que ha practicado, me imagino, Patterson es su preparador, su maestro, el que lo dirige ahorita en estos momentos y me imagino que ahí está plasmado lo que pues él ha ido pues asimilando en el trabajo que Fernando Patterson, con la experiencia que tiene, pues lo puede hacer. Y acá dio sus réditos al final, porque son jugadas similares a las que veíamos con el guardameta Fernando Patterson. Solo que ahí el que peinó la pelota creo que fue Israel hacia el Recupera. Venado Villatoro y el Venado Villatoro se la da en el segundo poste Alemán para ese gol. Bien, así está la muy tabla histórico. Ahí está la tabla general. Xuchi es líder con 28. Comunicaciones y Universidad con 27, con 25 Xela y Coatepeque, con 24 Heredia, Halcones, Municipal tiene 23, Mitral con 23, Marquense con 20, Malacateco con 19 e Iztapa con 11 puntos. Ya Iztapa pues descendido, va a ser un equipo que muchos podrán ganar puntos ahí para poder ir acumulando más en el torneo. La jornada para este miércoles 9 de abril, 12:30, Municipal recibe al equipo de Marquense. Ojo con Marquense, porque ese partido es vital también para ellos. Y este partido Heredia Comunicaciones también decidirá muchas cosas, sobre todo en el liderato. Partido a realizarse a las 3 de la tarde allá en Morales y Izabal. Más Iztapa, de la... que no se confíen cuando juegue local porque les puede provocar problemas. En el Armando Arias, Malacateco visita a Iztapa. Es lo que le digo, ya no tienen nada que perder y eso puede representar. Y son las incongruencias que se dan a veces dentro del fútbol y no se diga acá en nuestro país. Y también partido interesante en el Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, Xuchitepeque es a las 3, jugará frente a Halcones La Mesía y vamos a ver si se consolida el equipo de Xuchitepeque en la primera posición y a ver si le alcanza para mantener la primera posición de un Alfredo, porque ahorita es un juego de números para poder saber quiénes son los clasificados y quiénes van a estar en los primeros lugares. La Universidad enfrenta al equipo de Mitlán a las 15:35 en el Estadio Revolución. Otro partido también muy atractivo. Y este no se diga, don Alfredo. 8:30 de la noche, el miércoles, en el Mario Camposeco. Xelajú recibe al equipo de Coatepeque. Y así se jugará entonces la jornada para este próximo miércoles, ya la número 18.
Quedan en disputa, ¿cuántos puntos, don Alfredo, para finalizar? 5 jornadas, son 15 puntos en disputa. Y a ver qué ocurre con los equipos que quieren clasificar y el tema del descenso que está ahí a la orden del día. Y los equipos involucrados, mencionamos Malacateco, Mictlán y Coatepeque. Y Halcones y Xela, pues prácticamente están casi olvidando este tema. Halcones me parece que con un punto más estaría mejor ahí en una situación. Y el caso de Xela, pues ganando el próximo miércoles ya estaría, pues estaría no solo sumando puntos para su clasificación, sino también olvidándose el tema del descenso, porque acumularía al ganar un total de 55 puntos, porque hasta el momento tiene 52. Diferencia de Xelajú con el último, en este caso, que es el Deportivo Coatepeque, son 7 puntos, 44-52, ganando uno más, y ahí se termina ya esa pesadilla que pudiera significar para algunos de los equipos. Y realmente complicaría el equipo de Coatepeque, don Alfredo, porque se quedaría con 44, esperar los resultados de Malacateco y Mictlán y las próximas jornadas. Y la jornada para Malacateco, como de Coatepeque, mejor dicho, por ejemplo, este miércoles vienen a Quetzaltenango, luego reciben a Marquense, visitan Heredia, luego pues reciben a Halcones y cierran visitando al equipo de la universidad. Y si se da la situación del tema de la sanción al estadio, pues prácticamente ya Coatepeque no podría jugar en su estadio. Y bueno, esto le vendría a complicar aún más de lo que se encuentra el conjunto de Coatepeque en la tabla por el acumulado. Y a Xelajú le quedan 3 de local y 2 de visita. Va con la U y con Suchitepeque, juega con Coatepeque, Heredia y el Puerto de Iztapa. Ahí está la posibilidad para poder tener pues el pase de su clasificación y estar tranquilo ahí para la ronda final del torneo. Vamos a un contacto comercial y al volver pues los protagonistas. Hoy estuvimos en el entrenamiento y nos platican Eduard Santelis y Edgar Chinchilla, que van en el 11 inicial para este próximo miércoles frente a Coatepeque. ¿Disfrutar del sol? Prepárate para estos días en los que el sol estará más presente que nunca, ya sea en la ciudad, en la playa o donde quiera que vayas. Mary Kay tiene los productos que necesitas para proteger tu piel y disfrutar de estos días al máximo. Un básico para esta temporada. Cuida tu piel al exponerte a los rayos del sol. ¿Cómo? Utilizando el protector solar FPS 30 Mary Kay, que gracias a su fórmula ligera y libre de aceite, hace que tu piel se sienta suave y humectada. Muchas veces los padres responsables nos preguntamos, ¿cómo será el futuro de nuestros hijos? ¿Nos va a alcanzar para pagar sus estudios? ¿Van a poder ir a la universidad? Una buena manera de estar más tranquilos es fomentar el hábito del ahorro. Empiece a ahorrar para el futuro de sus hijos y enséñeles que el que guarda siempre tiene. Siga mi consejo, ábrales una cuenta Mi Futuro de Banrural y haga crecer sus ahorros. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, tai bo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud.
ven a disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y todas las cervezas con camarón en el centro de Shela, a pocos pasos de la SAT. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el suroccidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Vive la festa del Mundial con todo el color y sabor de Brasil. La samba en ritmo de coxinha, quibe, risoles, pastel brasileiro y enroladinho. Espacio brasileiro. Refrescate con nutritivos y variados licuados con toque brasileño. Fresa, papaya, banano, manzana, granola. Todos con aguacate, combos de pollo y hamburguesas brasileñas. O un delicioso café cappuccino. Espacio brasileiro. Você não precisa a resistir. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Xuco de Xela. Atienden eventos especiales. Yo trabajo por mi familia y por el futuro de mis hijos. Yo amo mi trabajo y sueño con un negocio propio. Yo trabajo y sirvo a mi comunidad y sueño con mi propia clínica. Crédito Amigo Trabajador de Banrural apoya a los trabajadores del gobierno, municipalidades o empresas privadas para que obtengan créditos con la mejor tasa de interés y puedan hacer realidad sus sueños. Porque cuando alguien cree en ti, nada es imposible. Crédito Amigo Trabajador de Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Bien, y continuamos con más, y gracias a Sucrol, que te vigoriza todo el día. Vamos a escuchar a los protagonistas del equipo de Xela, los que nos dicen para el partido de este próximo miércoles frente a Coatepec. Este segmento es presentado por Sucrol Vigor Bebible, te vigoriza todo el día. Poco a poco he venido evolucionando dentro del equipo, y pues tomando confianza, ¿no? Que es lo que se necesita, ¿verdad? Y pues ahorita ya enfocándonos en el partido del miércoles. ¿Cómo visualiza ese partido del miércoles ante el equipo de Coatepec? Pues bastante difícil, ¿no? Un rival que viene de menos a más. Quiere sumar puntos, ¿no? Por el descenso, y así que tenemos que estar bien concentrados, ¿no? No hay que confiarnos. Sabemos que estamos en casa, pero no hay motivo para confiarse. Yo creo que tenemos que entrar con todas las ganas del mundo para sacar la victoria. Por lo mismo de la desesperación, va a ser un partido dificilísimo y Coatepec tratarán de evitar que ustedes le hagan daño muy temprano. Sí, así es. Pienso que va a ser un lindo partido porque ellos vienen a proponer, ¿no? Así que va a ser un partido, pienso yo, que bastante abierto.
Así que van a haber muchos espacios que nosotros tenemos que aprovechar, ¿no? Y concretar las jugadas que tengamos. Se le abre la posibilidad de ser titular ante el equipo del Deportivo Coatepeque. Su velocidad es uno de los fuertes, a tratar de imponer esa velocidad por las bandas para el desborde y beneficio del equipo. Sí, así es, uno siempre trata de aportar lo que uno pueda, ¿no? Creo que contentísimo, motivado por esta oportunidad que se me da, creo que ya era hora y pues que se venga en buena hora, ¿no? Que tratar de hacer lo mejor para ayudar al equipo a sacar la victoria. Tratamos de hacer nuestro fútbol, gracias a Dios se nos dio. Y como vos decís, entré de cambio. Bueno, gracias a Dios me salieron las cosas. La primera que tuve, gracias a Dios, se fue adentro. Sirvió para sumar un punto importante, para seguir escalando en la tabla. Y bueno, ahora pues seguir trabajando más duro para tratar de conseguir muchos más goles y que el equipo esté bien, ¿no? Y ahora viene Coatepec. No cabe duda que de acá en adelante los partidos serán dificilísimos por lo que se juegan en todos los equipos. Pero el equipo está dispuesto a sacar esos 3 puntos. ¿Cómo jugarle a este equipo de Coatepeque para poder hacerle daño? No, pues dejarlo todo dentro de la cancha, tratar de abrirla, tratar de llegar por las bandas, eso va a ser vital, ¿verdad? Y bueno, como te repito, tratar de aprovechar las que nos queden y desde el primer minuto dejarlo todo. Definitivamente tiene que ser de esa manera, para estar siempre en los primeros puntos. Poco a poco, conforme han ido pasando los partidos, los entrenos con el profe de Trujillo, se ha ido asimilando esa idea. ¿Está totalmente ya clara la idea de fútbol que ustedes tienen que manejar? Sí, está clara. Lo que pasa es que anteriormente no nos querían salir las cosas, ahora gracias a Dios están saliendo. Bueno, la idea del equipo es tener el balón, tratar de abrir la cancha, tener el balón, como te repito, generar jugadas. Y bueno, ahora ya está saliendo todo eso y esperemos en Dios seguir haciendo. Esa circulación de pelota ha sido fundamental en partidos anteriores para abrir los espacios y bueno, ir bajando físicamente al rival. Sí, esa es la idea, tener el balón, desgastar al equipo rival y la que tengamos pues meterla, ¿no? Y esperemos en Dios que este miércoles se nos dé también y en bien del equipo y seguir sumando en la tabla y darles otra alegría a la afición. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Este segmento fue presentado por Sucrol Vigor Bebible. Te vigoriza todo el día. Bien, ahí están entonces las declaraciones de dos jugadores que van a ser parte del once inicial del técnico Héctor Julián Trujillo tras las ausencias de Kevin Arriola y de César Morales. Edgar Chinchilla por la izquierda y Santeliz por la derecha. Partido interesante, atractivo. A mí se me antoja que va a ser un partido que no va a pasar mucho problema el equipo de Xela. Han mejorado en todas sus líneas, don Alfredo. Han estado mejorando y tienen que tomarlo con tranquilidad para acumular los puntos. Y la tenencia de la pelota va a ser fundamental y me parece que de esa manera le va a hacer mucho daño a Coatepec. Sí, es así como se te vendrá la próxima jornada y el fin de semana, pues no se diga, partidos por demás interesantes también que se estarán disputando. Gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden la inscripción gratis en Gimnasio Sport Gym. Al reportar el anuncio que ustedes vieron en Lente Deportivo, pueden inscribirse totalmente gratis. Nos estamos despidiendo, don Alfredo. El próximo viernes nos vemos con mucho más. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud.